estemos atentos al Evangelio. Jesús nos pide que no escandalicemos a ninguno de los pequeños que creen en él. No hay que escandalizar a los creyentes más débiles, guiándolos del camino de la fe y conduciéndolos a una desorientación espiritual. Hoy pedimos especialmente, en este segundo día de ciclo, por la Iglesia de Málaga, particularmente por esa pastora de la Iglesia comprometida por la liberación de los presos, para que el Señor la siga bendiciendo y nuestra Madre, la Santísima Virgen de la Cabeza, la siga protegiendo bajo su mano. También por nuestros jóvenes, para que se integren en la vida de nuestra hermandad y comunidad parroquial, participen activamente y sean receptores y transmisores de fe. Además, por los días del ciclo estamos pidiendo por el fin de la pandemia del coronavirus. Hoy, inmerso en la pandemia de la COVID-19, este año tampoco habrá ofrenda floral debido a las normas sanitarias vigentes. Recordamos que podemos colaborar en la ofrenda de alimentos, trayendo alimentos no perecederos, pañales, leche infantil, para repartir a las familias del barrio que lo necesitan a través de Cáritas Parroquial o también mediante nuestra aportación económica. Acompaña la parte musical el coro Solo Son que dirige Isabel Romero Mayor. Preside la Eucaristía el padre Pedro Fernández Alejo, trinitario de la Casa y Comunidad de Málaga. Pero antes de iniciar, queremos dar la bienvenida a padre Pedro y desde la hermandad imponerle la medalla corporativa de la Hermandad de Candada Santísima Virgen de la Cabeza. Pedro Fernández Alejo, de nuevo entre nosotros, como superior de esta casa trinitaria de Málaga. Con él, con Pedro, Perico, con el cumplimiento de la intimidad. Tenemos un impagable deuda, también una enorme gratitud, ya que fue quien aceptó como párroco de su obrero en nombre de su consejo parroquial el establecimiento canónico de nuestra hermandad en esta parroquia en el año 2003, hace ahora 18 años. Justo antes de su traslado a Sevilla y posterior venida a Málaga del también mi querido y recordado padre de su calle. Pedro, te damos nuestra más cordial, sincera y calurosa bienvenida. Recibe y acepta nuestra medalla de hermano para que la ostentes por cada vez tu cuello en todas las celebraciones de nuestra hermandad, con uno más de nosotros, poniéndola a tu entera disposición para cuando podamos colaborar en tu nueva misión y tarea pastoral en esta parroquia. Presidente Benítez, hermano mayor, se acerca y hace la entrega de su hijo. De
de las dudas de los mariagas y tierras de dolor, hemos venido a ver la tenía, para aprender este partido para que sea divertido y que refleje solo un motivo, la curación de los enfermos con nuestra fe. Porque dice que una mala pasada ya quedará ahí, solo Jesús, y encomendarnos a ti, así lo dice. Y no pasó nada. Con esta ofrenda, queremos pedir en nombre de Dios, mediante el Señor de los hijos, salud para todos. Te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios.
pensar en el Padre, en el que haces, porque solo tú eres santo, solo tú eres Señor, solo tú valentísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Lectura del libro de Números. En aquellos días, el Señor Jorge Sánchez habló con Moisés y apartando algo del espíritu que poseía, se lo pasó a 70 ancianos. Al pasarse sobre ellos el espíritu, se pusieron a profetizar el espíritu. Habían quedado en el campamento dos grupos llamados Eldad y Medad. Aunque estaban en la lista, no habían acudido a la tienda, pero el espíritu se puso sobre ellos y se pusieron a profetizar en el campamento. Un muchacho volvió a contárselo a Moisés. Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde joven, intervino. Señor mío, Moisés, oído esta voz. Moisés respondió: ¿Estás celoso de mí? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta y recibiera el Espíritu del Señor. Alaba de Dios. Alaba de Dios. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta y es deseable para el alma. El precepto del Señor es fiel. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandatos del Señor son fieles. Aunque pusieron un guía para guardarlos y con cuidado, ¿quién conoce su falta? Absuélveme de lo que se me oculta. Los mandamientos del Señor son rectos. Preserva a tus siervos de la arrogancia para que no me domine. Así quedaré libre e inocente del gran pecado. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Ahora vosotros, los ricos, llorad y lamentad por la desgracia de vuestra muerte. Vuestra riqueza está corrompida y vuestros vestidos están apoyados. Vuestro oro y vuestra plata están derrumbados. Y esta nube será un testimonio contra vosotros y devorará vuestra carne como un fuego. Habéis abandonado riqueza precisamente ahora en el tiempo final. El jornal instaurado por los obreros que han cosechado vuestro campo está clamando contra vosotros. Y los gritos de los segadores han llegado con los gritos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en este mundo con un humo y entregaros al placer. Os habéis llevado para el día de la matanza. Condenasteis y matasteis al mundo. Él no resiste. Palabra de Dios. Del mensaje divino, la palabra de amor y de confianza que nos marca por donde va el camino, que nos llena de luz y de esperanza. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor está con vosotros. Sí. Por
proclamación de la buena noticia de Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Dijo Juan a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y se lo hemos querido impedir, porque no es de los nuestros. Jesús respondió: No se lo impidáis, porque uno que hace milagros en mi nombre no puede hablar luego de mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y además, el que os tiende a beber un vaso de agua porque seguís al Mesías, os aseguro que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que cree, más te valdría que le encajase en el cuello una piedra de olivo y lo echase al agua. Si tu mano te hace caer, córtatela. Más te vale entrar mano en la vida que ir con las dos manos al infierno, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te hace caer, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies al infierno. Si tu ojo te hace caer, sácatelo. Más te vale entrar muerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se va. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Bien, hermano, pues me complace tener en esta, creo que la segunda Eucaristía, o la que tenemos después de, bueno, de mi regreso. No tuve la suerte y la dicha de inaugurar este templo y todo lo que el complejo parroquial después que lo inicié yo aquí. Y con todas las penurias desde el año 2000 hasta el 2003, que algunos recordáis, cuando se derribó el caseto que tenía, que yo era más bien el caseto de un garaje de coches que una iglesia. Estuvimos muchos años, yo por lo menos desde el año 8 años, desde el 92, que el pasado día 20 de este mes, y fueron ya 28 años, que fui nombrado párroco de las dos parroquias y lo celebramos en San Pío Miguel, y estábamos nada más que Antonio Pérez, que todavía era como el que dice por aquí, porque solo estaba ya ordenado de diácono, y bueno, pues claro, y aquí. Recuerdo que en aquella celebración de la Eucaristía estábamos más sacerdotes en el altar que en feligreses. Cosas de la vida. Bueno, pues, el trabajo durante todos estos años de los seminarios, de los hijos los laicos, de la Virgen de la Cabeza, de todos los grupos en ambas parroquias, pues hoy ha sido, se ve que hay espíritu, que hay fuerza, que hay tal. Y uno de aquellos proyectos precisamente fue cuando me presentasteis aquel borrador de estatutos de iniciar aquí en la parroquia, presentar ya vuestro proyecto de hermandad, ¿cómo llamáis hermandad? De la Virgen de la Cabeza acá, y bueno, pues hicimos aquel borrador, estuvimos compartiendo, yo colaborando con vosotros, siempre que vivimos, esos primeros pasos, pues luego para mí fue una gran alegría el que por fin os asentasteis aquí en la parroquia de Jesús Obrero, y esa alegría, pues luego tengo ese gozo inmenso de poder estar recibiendo esta Eucaristía en este periodo del 2021. Hoy, la verdad que todo esto, pues, hoy hemos celebrado esta mañana en Sevilla la fiesta de la Virgen de la Merced. Ayer fue en el centro penitenciario de Sevilla y hoy fue la Eucaristía organizada por la institución penitenciaria de Sevilla, y cinco centros penitenciarios, entonces pues para toda la institución y también pues para las entidades públicas, etc.
la pastoral penitenciaria y a nivel nacional soy miembro del consejo de la Conferencia Episcopal de Pastoral Penitenciaria y bueno, pues con él, como responsable de esta parcela de la Iglesia, pues hemos partido y compartido muchos momentos de organización, de puesta en marcha, etcétera, de la pastoral penitenciaria a nivel nacional. Y por aquí también ha sido una gran alegría el haber podido celebrar con él y él, pues, como ser que vive, lógicamente también está pastoral con la pastoral penitenciaria y por supuesto también con gran cariño a los trinitarios y a los trinitarios, porque él procede de Barcelona en su misión como obispo de Tarrasa y allí pues están los trinitarios más afincados en Cataluña, por eso que estos son los trinitarios. Es una gran alegría el poder haber celebrado el honor a la Virgen de la Merced, pues esta es la segunda, el honor a la Virgen María, por la cabeza, es sentir ese gozo tremendo de vivir a María como centro también. Señor,
luego Jesús tomó la copa de vino. Le dio las gracias por la plegaria, le bendijo y se la pasó diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz del sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por nosotros y por todos para el perdón. Que podamos un día compartir la
Ah,
estar con vosotros. Que la bendición de Dios Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que el Señor nos acompañe y siempre de la mano de María lleguemos a las manos. Podemos ir en paz. ¡Viva! ¡Viva la reina de Sierra Morena! ¡Viva!